Yo perdí los mejores años de mi vida. Ya tengo casi 12 años de estar preso. Desde el 2002, en que fui secuestrado en el Ecuador. But we have prosecutors from the state of Florida going down there and corrupting Ecuadorian police officers and getting him arrested. It's really an extraordinary story of an abuse of power. En mis 20 años como periodista, nada me conmovió tanto como el caso de Nelson Serrano. Un hombre de familia que construyó su vida lejos de su país y por esos absurdos del destino, terminó convirtiéndose en el primer ecuatoriano condenado a pena de muerte en los Estados Unidos. Lo acusaron de 4 crímenes que dice no cometió. He sido testigo de su sufrimiento en la cárcel. Ahí me torturaron por 205 días, tortura completa. Del dolor de su esposa. Y la angustia, ¿no? Y la desesperación de no poder entender hasta el día de ahora, ¿no? De la lucha de su hijo por liberarlo. Más que comprobado para cualquier persona que mira este caso, que mi padre es inocente, el fiscal se ha dado modos de presentar evidencias falsas. For humanity and justice. Este es el momento para reconstruir esta historia y ver si es verdad que Nelson Serrano es inocente.